I'll then go my way. Go and no supons, no take you deal, go rich mass. Derechito al vicio somos RS Cine y en esta ocasión especial comenzamos ya la temporada escolar. Ya empezamos la temporada de estudios y eso quiere decir que llega a todos los kioscos, a todos los mega lugares de todo el país, la nueva colección de Fortnite número 28, la del capítulo 4 de la temporada 1 con nuevos personajes. Nuevos personajes que te van a mejorar tu estilo de juego, nuevos personajes y también a los genios del anime My Hero Academia. Vamos a ver a todos los héroes que pueden haber en esta nueva colección. Así que va a haber un Hulk, va a haber un Hulk Buster, va a haber personajes mucho más copadiños, claro que sí. Entonces empecemos con este mega unboxing traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Flash Gondor. Recuerden que pueden visitar la página de Flash Gondor, del Flash Kiosco, que te trae no solamente las novedades de Fortnite, sino de sus diferentes colecciones. También vamos a estar abriendo, miren lo que nos trajeron. Vamos a estar abriendo durante estos días, además de los sobres de Fortnite, la nueva colección de Pokémon Cards Evolution 5. La de campeón mundial, la de la Copa Argentina, claro que sí. Vamos a estar viendo las últimas cartitas de Pokémon que salieron recientemente, que están buenardas, con varios sobreciños. Así que no te lo podés perder, claro que sí. Y le mandamos un mega saludazo, un mega exitazo este año para nuestros amigos de Flash Condor. Vayan a visitar su página de Instagram, de YouTube, que ahí ves su último comercial que está buenísimo y todas las novedades que siempre tienen en cartas coleccionables. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Estoy re feliz, estaba re esperando esta nueva colección, porque ya vimos que estuvo Goku, ya estuvo la colección de Dragon Ball, de Naruto y ahora del tercer mega anime que hay en Fortnite, de My Hero Academia Plus Ultra. Vamos a ver que en un principio en la caja, como pueden ver, nos encontramos con el grande de Hulk de los Vengadores, que se unió en este capítulo 4 en la temporada número 1. Además vamos a ver nuevos personajes locardos. Vemos acá a All Might ahí, el símbolo de la justicia de la serie, y más personajes con estilo Taku, claro que sí. Y una vez que lo abrimos, vamos a ver que en el computador de cartas tenemos las cartas de esta colección. Comienzan con el 4721 hasta 4896. Las primeras 3 de 2 cartas aparecen en este vasito, pero todos los demás los conseguís en los sobrecitos negros que vamos a abrir acá atrás. Claro que sí, donde está el Hulk ahí pegando facha de músculos. ¿Qué hizo en las vacaciones? Se fue al gimnasio, sí. Y por dentro de la caja, por dentro vemos los otros personajes de las colecciones anteriores. Epa, tenemos algunos de Witcher, tenemos ahí algunos de Naruto, tenemos otros personajes de Fortnite, a ver qué más. Jack Skeleton está también, está Itachi también, epa. Ahí está Thor con la máscara del Thor 4. Y tenemos ahí al Tom Holland también escondidito de la última película de Spider-Man. Nos dicen que podría aparecer en la tercera película de Venom, claro que sí. Pero no quieren que lo spoileen. Así que comencemos a ver qué cartas tenemos en la caja. En la nueva caja número 28 de la colección de Fortnite arrancamos con la carta de Warden Star. Está bastante buenísimo este mega escudazo de la Warden con 795 puntos de tecnología. Seguido de el Picos Leche Cracker, el rompenueces. Es el rompenueces que podría utilizar Harley Quinn tranquilamente con 900 puntitos de ataque. Seguido de, tenemos el ala delta Cacodemon. Tremendo nombre le metieron, el Cacodemonio, con 920 puntitos. Mirá, acá tiene una boca destructora. 920 puntitos de tecnología tipo tijera. Seguido por un nuevo pasito de baile, la tenemos a la Mini Slayer Fitzboom. Otra vez tenemos a la genia de Ariana Grande, tipo palma. Ahí la tenemos con 950 puntos de resistencia. Nada mal, jugando con un muñequito.
ahí con los ojos brillantes. Y tenemos, por fin, un nuevo personaje con estilo otaku, con estilo de anime, con estilo de evento. El Exile Nezumi, todo ahí flúor, todo brillante, con 960 puntos de tecnología, 840 de ataque, 700 de resistencia, nada mal. Vamos a ver que el siguiente que tenemos acá es The Rouge Laroi. La tenemos ahí pegando fachas con unos lentes oscuros. Acá con una curita en el cachete porque le picó un avispón. Es tipo tijera y tiene unos 895 puntos de tecnología. Vamos por la siguiente que es, epa, la reina de las albinas. Tenemos a Graveheart que revivió con de todo. Tenemos ahí con un tatuaje en el rostro, bien emo. Minjared Leto con 960 puntos de tecnología. Me encanta, es ultra gótica y es tipo tijera. Vamos por... ¡Epa! ¡Taratatata! Tenemos acá... No me acuerdo si Hulk tenía una música propia en Los Vengadores, pero me acuerdo que sí la tenía en su serie, en la serie antigua, en la serie que estaba tremendo, sin CGI en ese momento, pero tenemos a Hulk con remeraza, porque tenía mucho frío, porque no está en Capital Federal o en Argentina, donde reina el calor completamente. Tiene unos 845 puntos de tecnología y 840 de ataque. El Vengador más fuerte, seguido por... Vamos a ver si hay otras versiones de Hulk dentro de los sobrecitos. Tenemos a Lil Lowey, el pequeño Louis ahí con los ojos emparchados. Está bastante lindo. Sería bueno tener un peluche del pequeño Louis tipo tijera con 790 puntos de tecnología. Seguido de... tenemos el pico Warden's Oath. Ya teníamos el escudo, ahora tenemos la espada con 950 puntos de ataque. Está bastante buenísima y es tipo tijera. Seguido por... ¿Qué tenemos acá? Tenemos el Crow Cat Green, un vinilo musical con unos ojos ahí bien psicodélicos, de 845 puntitos de resistencia tipo puño. Seguido de un graffiti de la marca del campeón. Los campeones tienen su propio graffiti acá con la armadura y la espada de Warden tipo puño con 790 puntos de resistencia. Seguido de... Hay graffitis que están muy copados, tío. Hay graffitis que muchos se van a terminar tatuando. O hay quienes últimamente se terminan tatuando directamente a las waifus. Se tatúan a las waifus en las piernas, cosa de que nunca se les olviden. Y tenemos acá al Genis Ante... al Genis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Bueno, me la recomplicaste con el apellido. Tipo puño y una cara de... Gruñeme. Tiene una cara de gruñeme mal. Tiene 930 puntos de tecnología y 865 de ataque. La carta del gruñeme. Seguido de... Epa, tenemos al Salvador que también tiene unos rulitos tipo tijera. Se pasó ahí también por la peluquería. Y el Salvador místico tiene 960 puntos de tecnología. Nada mal. Seguido de Epa, por fin otra carta de anime. Y tenemos a la primera de My Hero Academia, la Ochako Uraraka, la que no quiere ser la waifu del pobre Deku. La piba gravedad que tiene unos 970 puntitos de tecnología, 805 de ataque y 725 de resistencia. La vemos ahí a los Chaco todo feliz. ¿Estará la carta de Toga? ¿De Togatito? ¿Estará la carta de Toga? Sería bastante tremendo. Vamos a seguir abriendo sobrecitos para ver si nos sale una Toga. Después tenemos a la Helsi, la típica chica de tu curso que después termina vendiendo packs. Y tiene 970 puntos de tecnología, 860 de ataque, 670 de resistencia. Seguido de... ¿Esto es una bolsa de papas fritas? No, es el Get My Bag. Podría ser una bolsa de papas fritas, pero con forma de letras, con 750 puntitos de tecnología. Seguido de... tenemos una nueva espada, tenemos el pico de Tragic Blade. Un filo trágico, con 855 puntos de tecnología y 840 de pura resistencia. Nada mal. Seguido de... tenemos... el Oathbound Empire. Tenemos acá otro vinilo del imperio con 815 puntitos de resistencia y es tipo palma.
seguido nada más y nada menos que del graffiti Bonjar Brand. Bonjar Brand lo tenemos ahí, un rostro que te va a hacer recordar al Duende Verde con 860 de resistencia. Seguido, nada más y nada menos que tenemos acá al Rubius. ¡Sí! El Rubius en modo emo. No, mentira. Es el Lucien West, el Lucien del Oeste, con 835 puntos de ataque y 975 de resistencia. ¡Muy buena carta! Y está usando barbijo todavía, bien precavido. Seguido de... ¡Epa! Esta está tremenda. Es la Moonglow Selene, la Selena Lunar. Está buenísimo. Tapa su rostro con la luna. Todo de un color bien flúor, me encanta. Tiene 935 puntos de tecnología y 910 de ataque. Seguido de... ¡El chivo que te chiva! ¡Es el chivo que chiva en los eventos de anime! Con... ¡Mirá! Tiene ahí, pobrecito, tiene marcado para volverse un chivo al asador. Con 900 puntos de ataque y 975 de resistencia. Seguido de... Este es un clasicazo. Este personaje es un clasicazo total. Es Ash Williams de Evil Dead. El pibe de la mano motosierra, claro que sí. Con 920 puntos de tecnología, 840 de ataque y 740 de pura resistencia. Seguido de... Las alas Saints Legacy. El legado del santo con 815 puntitos. Te podés volver Mamba directamente. Te volvés un murciélaguito. Seguido del pico de Ruckless Claw. Tenemos acá los clavos. ¿Cómo sería? ¿Rudos? ¿O sin piedad? Tiene 860 puntos de tecnología y 825 de pura resistencia. Hasta ahora no sé si lo han notado, pero varias de estas cartas que aparecen en los masitos suelen tener los fondos de colores ahí mucho más completos. Pero cuando abramos los sobres van a ver con diferentes efectos en los fondos. Y tenemos después otro pico de Silver Slit. De Silver Slit tenemos acá una lanza plateada con 860 puntitos de pura tecnología. Seguido de un ala delta, el Commander's Descent. Acá desciende todo el comando uno detrás de otro con unos 850 puntitos de tecnología. Seguido por, ya vamos terminando la cajita y empezamos a abrir los sobres, tenemos el Boba Snack. Tenemos a Pob ahí comiendo con de todo, snackeando toditos, con 790 puntos de resistencia. Seguido por otro personaje más. Otro personaje más de la caja que es la Colby. La Colby ahí con los lentes VR para berrecear con de todo, tipo tijera, con 950 puntitos de ataque. Seguido por... Lisa Gótica. No es Lisa Gótica, pero más o menos se parece. Es Camille. La Camila Gótica con 915 puntos de tecnología y 895 de puro ataque. ¡Y la última carta! ¡No! ¡La última carta es la mejor! Tenemos a Riff Warden Stellan, uno de los nuevos personajes de Fortnite de este capitulazo, del cual ya vimos su espada, ya vimos su escudo. Ahora la encontrás a ella también en la caja directamente, con unos 985 puntos de tecnología y 865 de ataque. Es tipo tijera y mira qué genial que es, qué genial que es. De esta caja ya vimos que tenemos a Hulk, tenemos a Warden. ¿Qué más nos puede salir en los sobrecitos? Vamos a echarle un vistazo rápido. ¡Fua! Tenemos a Lash, tenemos buenas cartas, muy buena variedad de accesorios y de vinilos también. Vamos a meterlo en la cajita y ya vamos a ver, vamos a completar esta caja. Vamos a completar esta caja con todos los sobreciños, ¡claro que sí! Pero antes de comenzar tenemos que preguntarles a quienes nos siguen siempre, a quienes nos mandan saludazos. Todos los saludazos de hoy que escriban durante el chat o debajo de los comentarios serán mega saludados en el próximo unboxing de cartas de Fortnite, así que no se lo pierdan. Y si quieren que abramos todos los sobrecitos que faltan de golpe, comentanos debajo del video, o si querés que salga de a poquito, también comentalos. Pero bueno, arranquemos con los sobrecinos que, como verán, siempre Fortnite te trae la misma calidad de siempre, 100% original de las mejores fábricas de Buenos Aires. Vamos a ver que tenemos acá el sellito de seguridad, la advertencia para que los más chiquitines no empiecen derechito al vicio, los menores de 3 años. Tenemos la página Flash Gondor oficial en Instagram y el sello de Flash Gondor. Si no tiene el sello, no es Flash, no es Gondor.
Pero bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y uy, 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 uy. Ahí ya arrancamos. Vamos a poner la cajita acá al costado. Ya arrancamos con las primeras 5 cartitas. ¿Qué? 1, 2, 3, 4. No sé si lo notarán, pero mirá, viene marcado en la parte de atrás. Eso significa que se viene un efectazo en esta carta. Claro que sí. A ver si pueden ver el brillo. Vamos a ver. Pero bueno, la primera que no. No, mirá qué calidad tremenda. Mirá qué calidad tremenda. Tendríamos que ponerlo acá de thumbnail. Oh, vamos a. Acá, foto. Foto, foto, foto con The Age League Champion. No, primer sobre que abrimos y sale The Age League. No, el campeón sin edad. Mirá cómo brilla de fondo, está tremendo. Tiene 920 puntitos de tecnología, 815 ataque y 765 de pura resistencia. Y es la carta número 4767. Épico, épico total. La primera carta del sobre. Ah, no me quiero imaginar cómo será la última. Veamos. Después tenemos otra brillante más. Y es el cover cobalto. El cover cobalto ahí también con un efecto muy copado de fondo. Mirá cómo brillan estas nuevas cartas. Están tremendas. Con 935 puntitos de tecnología. Tipo tijera. Seguido de, a ver quién tenemos acá. Lo tenemos acá con un fondo metalizado rojo, al Red Scar Renegado. El Renegado de tarjeta roja. Tarjeta roja, no puede jugar más al fútbol. Con 960 puntitos de tecnología, va a tener que esperar al siguiente partido. Seguido por el accesorio Accusation. Tenemos acá el símbolo de los acusados con 800 puntitos de tecnología, de fondo rojo y tipo puño. Seguido nada más y nada menos que taratatata. Y acá teníamos la del mega efecto metalizado, es la ABA. Tenemos a la ABA acá, mirá qué genialosa. Tipo puño, con 990 puntos de resistencia y 800 de ataque. Es una locura total, está tremendísimo. Wow, wow, wow. Vamos a seguir con el siguiente sobre porque esto es mortal, es mortal. El primer sobrecito y ya tenemos acá tres metalizadas. Mirá lo que son el efecto de estas. Y al gran, al de Ageless Champion. Yo te digo que si no es más buscada que el Plus Ultra, que nuestro All Might, está ahí en el palo, está ahí en el palo. Está tremendo. Vamos a dejarlo por acá. Vamos por el siguiente sobrecito. Buah, la caja se quiere mover hacia abajo. Vamos por el siguiente. Na, 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 na. A ver si tenemos tanta suerte. Ahí, lo damos vuelta. Fortnite, ya pasamos por la colección 28. ¿Hace cuánto que vos lo coleccionás? Comentanos, ¿hace cuánto que coleccionás Fortnite? Porque nosotros arrancamos tarde, pero en pelo. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Es el Hulk! ¡El Hulk furioso! ¡El Hulk que quiere aplastar con 755 puntos de tecnología y 835 de puro ataque! No me la contés. ¡Es tremendo! Tremendo con el brillo ahí metalizado, todo brillante de fondito. Es lo más, está pidiendo un shawarma. Está pidiendo la cuenta del shawarma este Hulk, que es el número 4826 de la colección. Seguido de el ala delta Wintry Whitley, que está bastante complicado. Me recuerda a los antiguos. Recuerda a los antiguos juguetes ahí que tirabas en el aire y estos empezaban a volar, a dar vueltitas hasta caer en el piso. Con 860 puntitos de tecnología. Es mortal, es tremendo. Esperen que me acomodo un poco porque, wow, esto es demasiado, demasiado. Vamos a ver. Me adelanté un poquito con el focus, con el focus del video, pero ahí estamos. Sí, seguimos con tantos focos. Sí, seguimos con tantos focos. Coméntanos, el foco del video se está yendo demasiado. Estamos viéndole los granitos a Hulk, estamos viéndole los granitos a la cara de. Y ahí sí, seguimos con las cartas. Tenemos a el Gold Guardian, tenemos al guardián de portería, al guardián de la... ¿Qué te puedo decir? Es el guardián del equipo de fútbol de nuestros personajes de Fortnite. Pero, también se lo podría llamar. O sea, ¿es el guardián o es el defensor? No sé si en inglés se le dice guardián, se le dice defensor, pero tiene unos 865 puntitos de ataque, 840 de resistencia y es tipo tijera con un efecto metalizado en ondas bastante copado.
seguido por el Urabiti Booster con 905 puntos de tecnología. Este accesorio es uno de los que utiliza Ochako, nuestra heroína de My Hero Academia tipo tijera, y es la carta número 4780 de la colección. Vamos por el último de este sobrecito y es otro a la Delta Wintry Weird League. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, tuvimos la mega suerte de tener al Hulk. Al Hulk en este segundo sobre, pero dos en el mismo sobrecito del Ala Delta, de este Ala Delta Wintry. Bastante copada. Un sobre bastante copado, bastante equilibrado, pero con mucho poder de Shawarma. Vamos por el siguiente sobrecito y tenemos acá otro Hulk curioso. A ver si nos salen más personajes de My Hero Academia. A ver. Taratatata. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cartulis. Y la del fondo viene marcadita porque viene con efecto metalizado seguramente. Y tenemos acá otro Ghoul. ¡No! Mirá lo que es esto. Es el Ghoul Guardian que vimos anteriormente, pero con un efecto de brillo totalmente distinto. A ver si sacamos al otro anterior que teníamos por acá. Tenemos acá. Sí, acá tenemos a este. Y mirá lo que es esto. Dos tipos de brillos totalmente distintos. Tenemos entonces otra rareza más de nuestro Gold Guardian. Claro que sí. Seguido por el Ala Delta Flip Flyer. Un Ala Delta ahí bien eléctrico, bien copado Fluor con 935 puntitos de tecnología tipo puño. Seguido de la Ávida. Mirá lo que es esta Ávida metalizada. Mirá, con el, mirá, tiene acá rayitos en los ojos. Es mortal. Con 890 puntos de tecnología y 860 de ataque tipo puño. Seguido del pico Crucible Blade, la espada cruzada ultra electrificada, ultra láser tipo puño, con 970 puntos de resistencia. Mirad toda la facha que tiene. Y la última carta de este sobrecito es el metalizado de Cover Cobalt. Nos sale de nuevo Cover Cobalt, pero con un efecto ahí metalizado muy copado, un Hot Stamping rojo que le queda bárbaro. Sin duda te digo, esta es la rareza más rara de este sobrecito, pero la Ávida es nuestra carta favorita. Vamos a ver el siguiente sobrecito, comentanos hasta ahora cuáles son tus cartas favoritas de los que vamos abriendo. Vamos a abrir este. Recuerden que las cartas están dadas vueltas, así que tienen que abrir de este ladito para que no se vea de una. ¿Qué carta sale? Y la primera que nos encontramos es a la Mina Park. La Mina Park, que está tremenda. Bueno, tiene un estilo ahí pelirrosado muy copado, pelo corto. Y en la espalda tendrá una katana o tendrá tu corazón. Con 940 puntos de ataque y 920 de tecnología. Mirá cómo brilla. Es tipo palma y está tremendísima. Seguido de Lumicelli. Te digo, si la mayoría de estas cartas vienen con este efecto, están tremendos estos nuevos sobrecitos. Tenemos acá al Gelatinoso con 960 de ataque y 955 de tecnología. Seguido de tenemos acá otra de estilo anime. La tenemos a la Remy. A la Remy azulona. Tenemos ahí con cuernitos tipo obra, con tipo tijereta y 915 puntos de tecnología. Muy copadiña la pitufina diabólica. Seguida por la granada Pac Pac. Tenemos acá la granada de espalda. Esta granada no es la que utiliza Bakugo. ¿Es la que utiliza Bakugo en My Hero Academia? Claro que sí. Con 900 puntitos de tecnología y es tipo puño. Seguido por un Lumicelli pero metalizado. ¡Wow! Tiene 960 de ataque. Es el mismo Lumicelli que salió acá, pero en el mismo sobre. ¿Será mucha suerte? ¿O será? Bueno, con el puntaje de 960 ataque es pura suerte, pero está tremendo. Sin duda la carta más poderosa hasta ahora que tenemos, la más genial, es Mina Park de este sobrecito. Pero tenemos a dos luminosos, a Lumi Gelatinosos por acá. Vamos por el siguiente sobrecito, a ver qué saldrá en esta ocasión. Y tenemos a... aguarden un instante. ¡Tenemos al Holagianis! Todo estruendoso, con cara de... ¡Te gruño! Con 970 puntos de tecnología. Miradlo, acá con las con los cositos como si fuese el César directamente, tipo tijera. Seguido por el Zero Fragment, un fragmento espacialoso con 895 puntos de tecnología, tipo palmas. Seguido de...
el ala delta Skybound Longboard para aquellos que quieren surfear en los aires con 825 puntos de tecnología, muy copadiño, tipo puño, bien rojizo, seguido de la marca del Slayer. Tenemos acá los Slayers enmarcados con 975 puntos de tecnología, tipo puño, me copa un montón, el simbolito, seguido por el ala delta Victory Infly. Son alas pajarrescas, tipo tijera, con 795 puntos de tecnología. Este sobrecito estuvo más o menos, no tan potente como los anteriores, pero son todas cartas nuevas, así que nos recontracopan. Gruñeme, vamos por el siguiente sobre. Ah, este ya estaba. Vamos por este de acá. Vamos a ver qué saldrá. Se abre con de todo. Ahí vimos un poquito de la carta. Y tenemos 5 cartas, claro que sí. La primera que nos encontramos es el pico Witcher Steel Sword. Es la espada de acero de The Witcher. Tenemos acá la espada de acero del Buenardo. El Buenardo es Superman de Henry Cavill, claro que sí. Con 970 puntos de ataque. Es increíble que ya no sea más The Witcher. Que no sea más Superman. Pero lo extrañaremos. Seguido por... tenemos acá el graffiti de Moonglow Ally. Está bueno, está buenísimo. Es un graffiti de 760 puntos de resistencia, tipo palma. Seguido de la Macarena, el paso de baile de Dale Alegría a tu cuerpo, Macarena. Sí. Bueno, no me acuerdo la letra, pero es para darle cosa buena. Tenemos la Macarena, tipo tijera, claro que sí, con 930 puntos de resistencia. Macarena, guay. Y otro paso de baile, lo tenemos al Darth Vader con I'm Diamond, soy diamante, claro que sí, con 990 puntitos de resistencia. No me imagino a los tiktokeros bailando todos los pasos de Fortnite, claro que sí. Seguido por, casi creí que era otro paso de baile, tenemos el The Vision Portal, el portal al más allá. Mirá qué oscurezco que es, con esos ojos de otra dimensión, tiene 765 puntos de tecnología. Un sobrecito sin tantas rarezas, pero con varios accesorios y bailes muy copados. Vamos por el siguiente. Vamos a ver, ya pasamos la línea de 26 minutardos. Si querés que el siguiente video tenga todos los sobrecitos faltantes, coméntanoslo, o si no, haremos uno más cortito dentro de esta semana. 5 cartas y la primera que nos encontramos es el escudo protector of the pledge. Muy copado este nuevo armamento, estos nuevos accesorios, con 855 puntos de tecnología, tipo palma. Seguido por la Boneyard Dusty, la tenemos ahí, a la fluorescente Boneyard Dusty, con 800 puntos de ataque y 925 de resistencia, tipo puño. Mirá cómo te mira con esos ojos verdazos. Seguido por... tenemos el graffiti de Mr. Beast. Tenemos el graffiti de Mr. Beast Gaming, 850 puntos de resistencia. Ah, no te la puedo creer. Tipo tijera. Graffiti de... por si no sabías quién era Mr. Beast, es el tipo que hace los videos más caros de YouTube, que regala islas y hace un montón de cosas loquísimas con millones de usuarios. ¡Ah! ¿Imaginas si Mr. Beast comprara Fortnite? Sería una locura, y podría hacerlo, eso es lo más loco. Tenemos acá entonces es el graffiti de su logotipo, seguido por el graffiti de Awakening. Tenemos acá el despertar con 805 puntos de resistencia. Ahí, con diferentes simbolitos místicos a su alrededor, despertando sus poderes. Y por último en este sobrecito tenemos al pico de Cluster Buster. Tenemos acá, bastante raro este pico parece una llave rarísima. No me acuerdo si era de algún personaje en especial, pero me parece que sí era de un personaje de anime en especial. Comentanos si recordás de quién era. Tiene 875 de resistencia y 810 de tecnología. Bueno, este sobrecito tuvo varias rarezas. Un buen escudo, un buen personaje, un logotipo de Mr. Beast. ¡Ah! ¡Mr. Beast! Y vamos por el siguiente sobrecito. A ver qué más tenemos. Vamos a ver... Mr. Beast, lo gracioso es que además de que sea un youtuber y cague oro directamente, lo más gracioso no es el interés, sino que tiene un canal en español. Doblaron con los mismos dobladores de Discovery Channel todo su canal completo.
Imagínate si alguien doblara a RS Cine con sus 800 videos en inglés. Hi, the unboxing of this life is Fortnite 28, yeah, Chapter 4, Season 1, wahaha, with the cards of My Hero Academia. No, me cansaría mucho si yo tuviese que doblarme en inglés. Pero bueno, está copada la idea de que doble su propio canal como si fuese un programa de televisión. Vamos por el pipí, el pirric. ¡Es el pepino de Rick! ¡De Rick Sánchez! ¡De Ricky Morty! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Mírame! ¡Soy un pepino Morty! ¡Claro que sí! Y tiene unos 765 puntieles de tecnología, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ponéselo a un gato y le da miedo! Le da miedo a las serpientes y los pepinos. No sé si sabían eso. ¡No lo intenten en su casa! Vamos a ver la siguiente carta, que es el graffiti de Hank, el golpecito de Hank, con 790 puntitos de resistencia, seguido de el pico designated hitters, golpeadores designados, golpeadores pagos, como dirían en los Simpsons, con 875 puntos de resistencia bien puntiagudos, seguido por el ala delta vision board. Tenemos qué onda, tenemos muchas tabletas para surfear, para patinar. Todos rarísimos, con 815 puntos de tecnología en esta colección. Y a ver qué más. Otro graffiti de Hong. Ya es el tercer sobre que tiene repetidas. Ah, pero bueno, eso suele suceder. La suerte cuántica del multiverso de RSCine hace que salgan cartas duplicadas. Que se impriman. Que se impriman las cartas. Y tenemos el pepino Rick. Ahora nos quedarían dos sobrecitos más para terminar. Así que ya vamos terminando esta mega tanda de sobres de Fortnite 28, capítulo 4, temporada 1. Si recién te enganchaste en el video, no te preocupes que al terminar el estreno lo vas a poder ver por completo y retrasarlo todo. Así. Y todos los saludos que manden en este video van a ser mega saludados en el próximo. Así que no te preocupes que todos sean saludados. Y vamos por 5 cartulis, y la primera que nos encontramos es la Free Kick Maverick. Free Kick sería como como delantero o como líbero. Sería como líbero, como el jugador que puede ser 9, 8, viste, que puede pasar de mediocampista ahí al costado a delantero como si nada. Y tiene un brillo bastante genialoso de fondo, mirá lo que es este brillo cósmico. Tiene unos 900 puntos de ataque y tiene 905 de resistencia. Seguido por el pico Board Breaker. Board Breaker, ahí tenemos otra patineta más. Pero es un pico patineta con 925 puntitos de tecnología. Seguido por lo que es esto. Miren lo que es esto. El efecto metalizado de fondo es alucinante. Es épico. Mirá cómo fue. Cómo hace flash. Lo voy a mover despacito para que no haya ninguna complicación. Pero se ve como si fuese la Matrix misma. Tiene 930 puntos de tecnología y unos 865 de ataque. La Arctic Adeline, la Adelina Ártica. Mirá qué hermoso efecto. Me encantan estos efectos metalizados. Vamos por la siguiente, que son las alas de la victoria. Otras alas para poder volar fluorescentemente por la noche con 840 puntitos de tecnología. Y tenemos al heraldo. Nos salió el heraldo de flamas. Opas. ¿De flamas en estos días calurosos de 38 grados de térmica? No, te la regalo estos días calurosos. Pero bueno, tenemos a la flameante, tenemos a la picantona tipo tijera con 850 puntos de ataque y 825 de resistencia. Este sobre la verdad tuvo cartas muy copadas y este arte está tremendo el efecto. Vamos por el último. Después de 30 minutazos, nos pasamos 30 minutos viendo cartas, chicos. ¡Claro que sí! Y la que sale ahora, a ver, si termina siendo alguien de My Hero Academia. A ver si en esta tanda nos sale otro chaco o otro personaje del anime. Y tenemos acá el con el mega efectazo al Bonjamín, al hueso jaminesco con lentecitos en 3D, con 970 puntos de resistencia, qué genial que está, y 825 de ataque. Seguido de él, el pico Uravity Smasher. ¿Qué onda? Hay muchos accesorios de Uravity. La tenemos acá, el pico de nuestra heroína de gravedad,
con 865 de ataque. Creo que eso ya lo dije. Claro que sí, el calor te está afectando, RCCIR, ¿eh? O por la 7 que hace. Esto es como el alfa y el omega. Esto es como el alfa y el omega. Empezamos el primer sobre con Dageless Champion y lo terminamos con el mismo, pero con un mega efecto. Un efecto metalizado, mirá qué hermoso que es. Dageless Champion 920 de tecnología. ¡Qué genialidad! ¡No te la puedo creer! Vamos por el siguiente. Este está buenísimo, es como un Mega Arceus. Como un Arceus Orígenes este personaje, está bueno. Después tenemos el Ala Delta X-34 Land Speeder para poder escapar con de todos. Como si fuese un taxi de Star Wars a toda velocidad con 775 puntos de tecnología. Bien bonito, con un buen color para el desierto. Seguido por otro Ala Delta, Flip Flyer, también ahí todo electrificante. Y esta es la última carta, esta es la última carta, el sobre, ¡guau! Se pasó muy rápido este mega unboxing, pero bueno, tuvimos un montón de cartulis genialosas de la nueva temporada, del nuevo capítulo de Fortnite en la caja 28 de Flash Wonder. Y esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, informado de todas las cartas que te pueden salir. Vamos a ver si la siguiente tanda es así de larga o si hacemos dos cortitas. Comentanos debajo del video que siempre te leemos para saber cómo será la próxima tanda de cartas de Fortnite. Y obviamente no te pierdas la de Pokémon Cards Evolution número 5 con las cartas del campeón mundial Ash. Así que nos vemos en la próxima ocasión, chicos, yéndonos siempre en esta nueva temporada escolar, en esta nueva temporada de cine y de vicio, del chito al vicio. Siempre